mejor siempre en la calle, es en el de los semáforos, que es como verte clarito, como en forma de pera. Pero ese aguacate, no sé si se hace. Thank you.
presupuesto por el Estado. Y en realidad son investigaciones que uno siempre puede gastar plata, pero la puede apalancar en muchas herramientas. Incluso hay una nueva que se llama Impulsa, que es una maravilla. Pues ahí sí no se puede en especie, pero en efectivo se puede conseguir una plata. Lo otro son instituciones como Aprobare y la Corporación Pequeña del Aguacate, que en realidad nos han dado un montón de facilidades y contactos. Hay una cosa particular que yo siempre la digo, y es que en general los productores de aguacate son personas entre los 55 y los 75, 80 años los que nos hemos encontrado. Y en general es gente que ya ha tenido su vida industrial y profesional muy hecha, muy organizada, tiene familia y tiene su cultivo como para la jubilación, como para dejar para sus hijos o incluso para vivir de eso. Y esas personas han sido demasiado amables con nosotros y nos han dado contactos y pues nos han permitido que lleguemos a la empresa de cualquiera que necesitamos un servicio, digamos, venimos referenciados de tal persona y dice, ah, claro, venga, venga, y nos ayudan mucho. Pero es como por esa condición de vernos tan jóvenes